Yo lo que quiero conocer al amante de mi marido. A Rosita. ¿Qué te faltó, Reinerio, para que tú me cambies por ella? ¿Qué es lo que ella te ha dado más que yo que te pasa, di? Yo no soy amante. Eres un amante. Yo no soy eres amante. Una amante tú. Bájame la voz. Hazte cargo. Di, jugué con dos mujeres. No fui un buen hombre. Tú no me mires así, ¿ah? Me miras como sorprendido. ¿Yo? No, si tú. Tú, te lo digo en tu cara, mirándote. ¿No jugaste con dos mujeres? ¿No le mentiste a ella o no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea, buenas noches. Y yo estoy impactada con esta historia y seguro ustedes también cuando se las cuente, ¿eh? Porque es la primera vez, al menos aquí en el programa, que viene una mujer llamada Yermet. ¿A qué creen ustedes que viene? Ella está empecinada en conocer a la que fue la amante de su esposo. ¿Por qué la quiere conocer? Ella dice que primero porque destruyó su hogar, quiere saber cómo es físicamente, si es una mujer atractiva, si es una mujer inteligente, si es una mujer buena. Y ella dice una frase que desde mi punto de vista yo lamento mucho y creo que es humillante, ¿no? Ella lo que dice es, ¿qué le vio? ¿Qué le vio a ella? ¿Qué tenía ella que no tenga yo? Ella es Yermet, la mujer que va a venir y quiere conocer a la que fue amante de su esposo. Ella se llama Rosina, la otra mujer se llama Rosina. Por primera vez la va a conocer el día de hoy. Ellos han tenido, Yermet y su ex esposo, o su esposo, porque créanme, han vuelto además, ¿eh? Están juntos, ella lo perdonó y ha regresado con él. Estuvieron 22 años juntos. Y hoy día va a suceder algo que yo nunca me esperé ver. Que la esposa quiera conocer al amante. A pesar de perdonarlo, ahora le quiero ver la cara al amante de mi marido. Bienvenida, Yermet. Adelante, por favor, que ingrese Yermet. ¿Cómo Tengo estás? Tengo ese gusto de estar en tu programa. No, gracias a ti. Más bien por gracias la Gracias a usted más bien por el fin. Párate aquí, por favor, a mi lado y respóndeme algo porque yo estoy impactada. Sí. Desde que empezó el programa, nunca nos había pasado que la esposa quiere conocer a la que fue la amante. Así es. Yo lo que quiero conocer. Yo quiero conocerle al amante de mi marido. A Rosita. No sé cómo se llamará, yo no le conozco. ¿Cómo no vas a saber cómo se llama? Claro que sí. Y ahí, pero... No yo quiere decir lo que yo nombre. Sé que es un amante, ¿no? Ya. Y ahí quiero saber qué es lo que tiene ella que yo no tenga, qué es lo que busqué donde ella es más bonita o se arregla más que yo, porque yo le he dado 6 hijos, tengo mi hogar, tengo mis hijitos con él, ya vivo hace muchos años. ¿Cuántos años vives con él? Ya tengo 22 años viviendo con él. Ya, ahora dime algo, porque a mí me llama la atención. Reinerio, tú volviste con él finalmente. Sí. ¿Y cómo descubres que él tenía un amante? A mí, yo tengo sentimientos encontrados. Porque, sí. A ver, me voy a poner en tu lugar, ¿eh? Me voy a poner en el lugar de muchas de ustedes. Vamos a ser honestos. Si de pronto te enteras que tu esposo tiene un amante, sí quieres saber cómo es, ¿no? Sí, yo quiero saber y le quiero conocer. Pero sí quisiera saber, puede sonar desde cierto... A ver, hasta cierto punto uno puede decir qué humillación... No me voy a humillar, no me interesa saber quién es esa mujer. Podríamos decir eso, pero a veces de la boca para afuera. Pero es. Honestamente, aquí entre tú y yo, sí existe como cierto morbo, digamos, por saber cómo es ella, físicamente, cómo es, no sé, cómo es el color de pelo. Piel, si es piel, si es alta, guapa, o es gorda. Joven. No sé. Claro, uno quiere saber. Uno quiere saber, sabemos perfectamente bien, ojo, que sí, pues la contextura no es que determina al ser humano, pero sí que sí quisiéramos saber quién es inteligente, qué pasó que vio en ella, si es que la escuchaba, si es que ella lo escuchaba a él. Sí, eso es lo que entiendo, si era una mujer, si es una mujer inteligente, buena, dónde la conoció. Sí te entiendo, pero también por otro lado digo, ¿y tú por qué? Si tú eres la esposa, ¿para qué, qué te importa cómo sea ella? A mí, ¿por qué? Porque me sale del corazón y yo quiero conocerlo por eso. Ya, yo sé, pero a ver, pero escúchame. Yo te entiendo, ¿ah? Yo me pongo en tu lugar. Yo sí, estoy entendiendo. Porque le tengo todavía yo rencor a ella. Ya. Entonces, pero tú sabes que al final también está el amor propio. Tu amor propio, tu dignidad, el no humillarte, el no rebajarte también. Sí. ¿Tú realmente quieres, tú crees que vale la pena conocerla? ¿Tú quieres realmente sí. eso, Yermet? Quiero conocerle. ¿Sí quieres? Quiero conocerle a Andrea. Quiero conocerle a ella. Ya,
y quisiera que tú me des el valor para poder conocerle al amante. Es que a mí me gustaría decirte más bien, ¿y qué tienes que, por qué quisieras conocerla? No ganas nada con eso. Quiero conocer a tu esposo, a Reinerio. Que ingrese Reinerio, por favor. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. A ver. ¿Rosina fue tu amante? De frente, ¿ah? ¿Rosina fue tu amante? Sí, Andrea. Sí fue tu amante. Sí. ¿Cómo te descubrieron? ¿Cómo lo descubriste? Yo por el mensaje. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. Yo una vez que él estaba durmiendo, he visto que el celular en el bolsillo, y yo le saqué, como estaba un poco mareado, le saqué el celular y le he visto con que él ha puesto en su contacto China. Yo le saqué el número y al segundo día le llamé. ¿A ella? A ella, yo le llamé. Yo le llamé a ella. ¿Y a ella? ¿Qué le dijiste? Yo le he dicho, ¿tú sabes con quién estás hablando? Pero le habrás preguntado primero, ¿quién eres tú? Porque yo claro, le dije, ¿tú eres con China? Yo le dije, ¿tú eres China? Porque le he visto en contacto con China. Me dice, sí. Ah, ya, le digo, qué bien. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy la mujer del hombre que tú conversas. ¿Y qué te dijo? Al mensaje que le ha mandado. Lo que me sirve es decir, ay, tu marido no me interesa, tu marido es, para mí es un pasatiempo, es un perro, me para siguiendo, así. Eso es lo que me contestó ella. Y jajaja, se ha reído. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Ya es 8 años atrás. Ya, eso fue hace 8 años. ¿Tú tuviste una relación con Rosina de cuánto tiempo? Más de 2 años, Andrea. Pero era no, tu... O sea, no... Era un momento de... Yo trabajaba en un mercado, frente a un mercado Unicachi. ¿Ya? Y ahí trabajaba yo en una planta de envasador de gas, trabajaba yo ahí. Trabajaba yo como asistente de otro supervisor. Ya, pero ¿cómo la conociste? Y nosotros nos íbamos a comer ahí nomás al mercadito. ¿A un restaurante? Sí, hay un puestito por ahí. Y ahí trabajaba con una señora que era mi amiga también, una señora. Ya, pero Rosina, ¿qué era lo que hacía en el restaurante? Era su amiga de ella. ¿Pero qué hacía? ¿Trabajaba ya, ahí? ¿Atendía? ¿Qué hacía? Y ahora, para yo conocerle bien a ella, había una fiesta en ese, su aniversario de ese mercado. Ajá. Y ahí la señora me invitó, me dice, vamos, me dice, mi amiga y ahí la señora, pues. Mira, me dice, pero voy a llevar una amiga. Ya, pues, lleva, pues, le digo, yo llevo uno a mi primo. Y salimos, entramos a la fiesta. ¿Y esta amiga era Rosina? Y después que nosotros entramos, llega ella con su amiga, y ella era la Rosina. Bueno, estaba ahí ella con su amiga, conversábamos ahí, y ella se me apegó. ¿Por qué tú le escogiste a ella, Rinaldo? Ella se me apegó. ¿Qué es lo que tenía ella que yo no tenía? No tenía nada, porque ella se me pegó y sacamos a bailar, salimos ya, a bailar. A ver, ¿cuánto tiempo has estado saliendo con ella? Que hasta un hijo tienes. No, ese momento que empezó con ella, salimos a bailar. ¿Cuánto tiempo has estado con ella? ¿Ese rato? No, de toda tu vida. Tuviste finalmente una vida paralela. Estábamos como más de 2 años. Por eso, pues. Sí. Entonces, al final, miren, ellos tuvieron un hijo. Por eso es que la historia continúa. ¿Qué te faltó, Reinerio, para que tú me cambies por ella? ¿Qué es lo que has visto donde ella? ¿Qué es lo que tiene ella? Yo no te he cambiado. ¿Es mejor que yo? Yo no te he cambiado con ella ni con nada. ¿Se arregla más que yo? ¿O te he dado los 6 hijos que tenemos? Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que ella te ha dado más que yo lo que te pasa, dio? Mira, lo que pasa es que ella, cuando yo trabajaba en el gas, tú sabes que en el gas trabajaba yo, y de ahí cuando llegaba tarde... Yo te atendía, tarde te lavaba, llegaba yo del, llegabas de a la provincia, casa, yo te no llamaba, no había hora para ¿dónde estás? Para llegar a la ¿qué casa? Estás haciendo? Y por eso, por eso yo me quedaba ahí a descansar ahí en la planta. Si yo no le doy cuenta del celular... Mira, yo le llamaba a ella... ¿Dónde se encuentra? Y me decía que estoy aquí en mi cuarto, que vivía con su amiga en Coyique. Vente, bájate, pesa pro, porque no voy a mi casa hoy día, porque esta tarde ya me van a asaltar, algo me pasa. Ya, pues, y ella venía de allá y nos quedábamos ahí, como cualquiera, pues ya nos quedábamos por ahí pero nosotros. No es como cualquiera, porque me da la sensación que lo que tú estás haciendo, Reinerio, es minimizar esta situación, como diciendo, la verdad es que yo no estaba enamorado de ella, salía con ella de vez en cuando, y a ver, al final... Digo, el culpable o el responsable fuiste tú, porque tú tenías una relación con la mujer que te amaba, ella te amaba. Sí, y Hermet, yo estaba tenías una familia. Y hasta ahorita sigo estando con él. Ya, pero eso, escúchame, a ver,
primero quiero decirles algo a los dos. Yeah. Yo sé que este es un momento además íntimo para ustedes, sí, y creo que el día de hoy tú quieres sacarte el clavo, quieres al fin conocer a la que ha sido la amante. Sí, eso es lo que yo quiero. Está bien, yo te entiendo. Yo quiero agradecer la confianza que ustedes tienen para venir aquí al programa, de verdad. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pueden estar de acuerdo con lo que quiere Yermet y otros seguramente están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo, que soy la esposa, humillarme en conocer al amante de mi esposo cuando además tú ya regresaste con él? Ustedes, esto ha pasado hace 7, 8 años, ¿ah? Pero miren cómo, porque hay dolores. Sí, señorita, me duele a mí todavía. Dime, Andrea. ¿Por qué? Andrea, pese a retroceder ya el pasado ese. Yo, escúchame, pero es que tú ya tienes, tú tienes además un hijo con Rosina. Y por otro lado... Es la verdad, yo no sé cuántos años tiene el niño. Ya, pero escúchame, a ver, también hay que ponernos a pensar, tú eres mamá, sí, ya, entonces tú eres mamá y hay que separar una cosa de la otra. Hay que separar también el hecho de que hay un niño que es hijo de tu esposo, un hijo que tuvo con Rosina, y ese niño necesita... ¿De dónde yo, Andrea, puedo decir que pudiera ser hijo del papá de mis hijos? Porque ella, sabiendo muy bien que tiene una familia, el papá de mis hijos se ha metido. No sabrá conmigo nomás, de repente, ¿a dónde más estará malogrando hogar, Andrea? Pero ¿de dónde se sabe? ¿Y tú nunca le has dicho a él? Yo le he dicho a él. ¿Sabes? Fue él por no respetarte a ti, perdóname que te lo diga. Pero ¿hasta qué punto? También tienes que pensar eso. Eso que yo le he dicho, Andrea. No lo has perdonado, ¿no? Sí, Andrea. No, de corazón no. Si no, no siempre yo tengo rencor por eso. Claro. Yo cuando me pongo a discutir con él, sí. En las peleas me imagino que le sacarás, sí, en cara. Le dirás tú lo que tú me hiciste. Claro, pues es que es difícil perdonar una traición, es muy complicado. Te voy a volver a hacer la misma pregunta. Porque mira, estás a tiempo de repente reflexionar y decir, no, ¿para qué? Ya pasaron 8 años, no me interesa. ¿Tú estás segura que quieres conocer a Rosina, la que fue amante de tu esposo? Sí, Andrea, sí, quiero conocerlo. Para saber qué es lo que ella tiene, qué es lo que él ha buscado, donde ella, que yo no tengo. Escúchame, a ver, escúchame. Cada persona, cada mujer tiene algo especial. No se trata de que ella tenga algo que tú no tengas. No va por ahí la situación. Yo creo que lo que él tenía que tener era respeto hacia ti. Tú no eres más que por ella. Por eso le estoy preguntando, ¿qué es, por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues no es tanta necesidad que la quieras conocer a... ¿Por qué no la puedo conocer? ¿Por qué? Ella, pues, porque es volver a lo que estamos bien ahorita, es retroceder y tener disgusto de vuelta en la casa, como hemos tenido antes. Ya, y eso yo no quisiera pasar de vuelta en la casa. ¿Estás segura realmente, Yermet, que quieres que te la... Sí, quiero conocerla, Andrea. Quiero conocerlo. Vergüenza debería darte a ti por defender a ese hombre que nos engañó a las dos. Que ingrese Rosina. Ah, ¿con que así tú has sido la amante de mi marido? Dime. ¿Ah? ¿Con que así tú eres la amante? ¿Ah? No, dime. No. Ayúdame, Taiso. Yo he sido la amante. ¿Sí? Yo no soy la amante. Todo el tiempo te voy a tener como una amante. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas? ¿Por qué, dime? ¿Por qué tú piensas que él es mujer? Él ha venido. Y quiero que me respondas tú. ¿Por qué dice que ella tú eres? ¿Qué responde? ¿Qué mujer? ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? No, ¿qué me digas? Pero no digas. Ya. Se me calman los tres, por favor, les pido. Andrea, yo no me voy a callar, porque yo le tengo rencor a esa amante acá en mi corazón. Yo no me voy a callar. Yo no soy amante. Eres una amante. Eres una amante tú. Bájame la voz. No, yo no me voy a callar porque estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho. Tú eres una amante. Yo no soy amante. Amante eres de mi marido. Yo no soy amante. Dime, ¿cuántos años tienes tu hijo que tenga mis hijos de mí? Dime. Pero pregúntale. Dime, tú pregúntale. De verdad, cálmate, por favor, porque me está dando vergüenza que me responda. En ese momento. Amante, he sido su mujer porque yo quiero que me digas tú. He vivido con él, por favor. Cálmense las dos. Porque de verdad les digo, es muy difícil estar en una situación como esta, porque las dos son mujeres y a las dos las respeto. Pero de verdad que cada una se está comportando peor que la otra. Y no podemos llegar a rebajarnos. Cálmate un poco, Yermet. Yo te entiendo, pero también hay que escuchar el otro lado de la historia. Porque lo que estoy escuchando yo y tú no estás escuchando, es que por lo que tú me estás diciendo, resulta que tú no te sientes la amante porque él nunca te dijo que tenía una relación con ella. ¿Esto es así o no? Sí, Andrea. Ahora quiero que le digas a ella. Lo que él me dijo, Andrea, cuando me conoció a mí, me dijo que él, su mujer, se vivió con otro hombre, dejándole a sus hijos en su casa, abandonado.
¿Tú le has dicho a eso? A ver, dime, dime. ¿Me dijiste eso o no? Dime ¿me fui mi cara. De la casa? Una dime. Por dime una, mi una casa. Por una. No, ¿qué te diga él? Dime escúchame. Mi cara. Si dime. Tú quieres no, conocer la historia eso, completa, escúchame. Eso yo nunca te he dicho. No, este, dime. China. Nunca te dije nada dime de mi cara. China. No, ¿qué me dijiste? Usted, cuando te fuiste allá. ¿Qué me dijiste? China, le dice China, con confianza. Ah, China. Está. ¿Qué mira, me dijiste? Yo sí, siempre le conocí de China, yo, este, Andrea. ¿Qué me dijiste? No, te llamaron. Yo a ti. Yo nunca te he dicho para cuando yo me he ido y te decía que yo trabajo así, me quedo acá tarde. ¿Sabes qué? Este, China, un favor, pues, me puedes acompañar hoy día, mañana voy a viajar a Cañete, acompáñame acá. Y tú me dices, mira, te voy a acompañar nomás ahí porque tempranito voy a trabajar y te vas a dejarme mi trabajo. Nada esa más. Es mentira, tú eres bien mentiroso. Dicho no, yo tú eres cínico. Nunca eres cínico. Te cuando yo te he conocido, ¿qué me dijiste? Quiero estar no, contigo, cuando yo te conocí, mírame los ojos, mírame. Conocí a mi señora. Háblame mirando. Nunca le he dicho yo ¿qué me dijiste? Quiero estar ¿qué contigo. ¿Qué me dijiste tú? ¿Qué me dijiste? Me gusta ser, nunca ¿ya te he dicho hablado? Eso. Déjame dicho, hablar a mí. Te he dicho ¿qué me dijiste? La verdad, eso, no. No, ¿qué me dijiste? Que mi mujer se ha ido con otro a Iquitos. Mis hijos están abandonados. ¿Ya cuando te voy a llevar casa? A mi casa para que vivas con estás mis hijos. Mintiendo. Para mi que vivas no es con de mis hijos. Ella es de Pucallpa, ella no es de Iquitos. Bueno, pero es de la selva. De donde sea, pero claro. Tú me dijiste. No. Se fue a Iquitos. No. Incluso, incluso me dijiste, mis hijos no tienen nada que comer. Incluso no. Yo todavía te dije, ¿sabes qué? Si los bebés no tienen nada que comer, entonces llévate fruta. ¿Te compré fruta para que lleves no, a tus hijos o no? Me estás mintiendo. No te, China, no. Te estoy mintiendo. Yo te estoy diciendo en tu cara. No es así en como tu tú cara. Estás diciendo. Y cuando tú has estado porque conmigo, tú cuando tú venías conmigo. Nada te va a coincidir, no, porque cuando, no es así. Cuando tú venías conmigo no. A vivir, a mi estar conmigo está en la mi casa. Ella vive en mi casa. Está en mi casa. Toda la vida lo has ocultado. Yo cuando toda me toda la vida lo has mentido. Ya, cállate. Cállate. Cuando yo me fui de la casa dejando a los bebés. Ni cuando, porque nunca le he hecho nada a ella. ¿Y los cómo hijos, ella dice que yo me iba de la casa con otro casa, hombre? Mi casa, ¿por qué? En Pachacute, y ahí estaba ella, porque si se va ella de mi casa, mis hijos, ¿quién les va a ver mi casa? Si solamente yo y ella y mis hijos viven en mi casa. Ya, a ver, ¿tú te quedabas a dormir con ella? Sí, Andrea. ¿Y cómo te quedabas a dormir con ella? ¿Y qué le decías a tu esposo? Porque mi señor yo le decía, o sea, que hoy día ella, como me conocía años en el gas, yo llegaba al gas 11, 12 de la noche de provincia, y le decía, no voy a llegar a la casa hoy día porque voy a quedar acá en la planta. Ya ella sabía, y cuando le conocí a Rosina, ya y yo no me quedaba en la planta, sino me quedaba afuera de la planta. Ahora, te quiero preguntar algo. Tú has estado 2 años con él. Aproximadamente, en ida y venida. En 2 años, evidentemente, hay fechas especiales. Escúchame los tres, ¿ah? Quiero que primero me escuchen. Hay fechas especiales. Cumpleaños, Año Nuevo, Navidad... No, fechas importantes. Tu cumpleaños, el cumpleaños de él. Por ejemplo, en estos 2 años, cuando era cumpleaños de él, o cuando era Navidad, o cuando era Año Nuevo, ¿pasaste alguna de esas? En mi corazón. Yo no me voy a olvidar. Yo no soy amante. Eres una amante. Yo no soy eres amante. Una mente tú. Bájame la voz. No, yo no me voy a callar porque yo estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho. Tú eres una amante. Yo no soy amante. Amante eres de mi no, marido. Yo no soy amante. Dime, ¿cuántos años tienes tu hijo que tenga mis hijos de mí? Dime. Pero pregúntale. Dime, ver, tú pregúntale. Más calma, pregúntale. Por favor, porque me está dando quiero que me responda. Lo pregúntale. En ese momento. Y amante ha decidido sido su mujer porque yo quiero que me digas no, peor tú, todavía. He vivido cálmense, por favor, cálmense las dos, porque de verdad les digo, es muy difícil estar en una situación como esta, porque las dos son mujeres y a las dos las respeto. Pero de verdad que cada una se está comportando peor que la otra. Y no podemos llegar a rebajarnos. Cálmate un poco, Yermel. Yo te entiendo, pero también hay que escuchar el otro lado de la historia. Porque lo que estoy escuchando yo y tú me estás escuchando, es que por lo que tú me estás diciendo... Resulta que tú no te sientes la amante porque él nunca te dijo que tenía una relación con ella. ¿Esto es así o no? Sí, Andrea. Ahora entonces, quiero que le digas no. A lo ella. Que él me dijo, Andrea, cuando me conoció a mí, me dijo que él, su mujer, se había ido con otro hombre, dejándole a sus hijos en su casa, abandonado. ¿Tú le has dicho a eso? A ver, dime, dime. ¿Me dijiste eso o no? Dime me fui mi cara. De la casa, una dime. Por una, dime una, mi casa. Por una. No, ¿qué te diga él? Dime escúchame. Mi cara. Si dime. Tú quieres conocer la historia eso, completa, escúchame. Eso yo nunca te he dicho. No, este, dime. China. Nunca te dije nada. Dime de mi cara. China. No, ¿qué me dijiste? Usted, cuando te fuiste allá. ¿Qué me dijiste? China le dice China, con confianza. Ah, está. ¿Qué me dijiste? Yo sí, siempre le conocí de China, yo, este, Andrea. ¿Qué me dijiste? No, te llamaron. Yo a ti. Yo nunca te he dicho para cuando yo me he ido y te decía que yo trabajo así, me quedo acá tarde. ¿Sabes qué? Este, China, un favor, pues, me puedes acompañar hoy día, mañana voy a viajar a Cañete, acompáñame acá. Y tú me dices, mira, te voy a acompañar nomás ahí porque tempranito voy a trabajar y te vas a dejarme mi trabajo.
Nada Esa más. Es mentira. Tú eres bien mentiroso. Te he dicho no, yo tú eres que, cínico. Nunca tú eres cínico. Cuando yo te he conocido, ¿qué me dijiste? Quiero estar no, contigo, cuando yo te conocí, mírame los ojos, mírame. Conocida a mi señora. Háblame mirando. Nunca le he dicho yo ¿Qué me dijiste? Quiero estar ¿Qué contigo. Me dijiste tú? ¿Qué me dijiste? Me gusta hacer. Nunca ¿Ya te he dicho. Hablado? Te Déjame dicho, hablar a mí. Te he dicho ¿Qué la me dijiste? Verdad eso, no. No, ¿qué me dijiste? Que mi mujer se ha ido con otro a Iquitos. Mis hijos están abandonados. ¿Ya cuando te voy a de llevar la casa? A mi casa para que vivas con estás mis hijos. Mintiendo. Para mi que vivas no es con de Iquitos, mis hijos. Ella es de Pucallpa, ella no es de Iquitos. Bueno, pero es de la selva. ¿De dónde sea? Pero claro. Tú me dijiste. No. Se fue a Iquitos. No. Incluso, nada. Me dijiste, mis hijos no tienen nada que comer. Incluso no. Yo todavía te dije, ¿sabes qué? Si los bebés no tienen nada que comer, entonces llévate fruta. ¿Te compré fruta para que lleves no, para tus hijos o no? Me estás mintiendo. No te estoy mintiendo. Yo te estoy diciendo en tu cara. No es así en como tu tú cara. Estás diciendo. Y cuando tú has estado porque conmigo, tú cuando tú venías conmigo. Nada te va a coincidir, no, porque cuando, no es así. Cuando tú venías conmigo no. A vivir, a estar mi señor, conmigo en la mi casa. Casa. Él vive en mi casa. Tenía mi casa. Toda la vida lo has ocultado. Yo cuando no, me fui la vida de la lo casa. Has mentido. Ya, cállate. Cállate. Cuando yo me fui de la casa dejando a los bebés. Ni cuando, porque nunca le he dicho nada a ella. ¿Y los cómo hijos, ella dice que yo me iba de la casa con mi otro casa, hombre? Mi casa, ¿por qué? En Pachacute, y ahí estaba ella, porque si se va ella de mi casa, mis hijos, ¿quién les va a ver mi casa? Si solamente yo y ella y mis hijos viven en mi casa. Ya, a ver, ¿tú te quedabas a dormir con ella? Sí, Andrea. ¿Y cómo te quedabas a dormir con ella? ¿Y qué le decías a tu esposo? Porque a mi señor yo le decía, o sea, que hoy día ella, como me conocía años en el gas, yo llegaba al gas 11, 12 de la noche de provincia, y le decía, no voy a llegar a la casa hoy día porque voy a quedar acá en la planta. Ella sabía, y cuando le conocí a Rosina, ya, y yo no me quedaba en la planta, sino me quedaba afuera de la planta. Ahora, te quiero preguntar algo. Tú has estado 2 años con él. Aproximadamente, en ida y venida. En 2 años, evidentemente, hay fechas especiales. Escúchame los tres, ¿ah? Quiero que primero me escuchen. Hay fechas especiales. Cumpleaños, Año Nuevo, Navidad... ¿No? Fechas importantes. Tu cumpleaños, el cumpleaños de él. Por ejemplo, en estos 2 años, cuando era cumpleaños de él, o cuando era Navidad, o cuando era Año Nuevo, ¿pasaste alguna de estas fechas importantes con él? No. ¿Y eso no decías, no te ponías a pensar y decías, qué raro, ¿no? Porque si estamos juntos y él supuestamente no está con nadie, debería pasarla conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te decía él? No, yo le decía, ¿por qué no pasa conmigo? Y él decía, no, estoy con mis hijos, como su mamá se fue, me dejó, yo tengo que estar con mis hijos ahí. Ya, pero tú podrías estar ahí, porque finalmente, si eres la nueva pareja, y eres, se supone que yo tiene le dije, una relación Andrea, estable yo le dije, y sólida, preséntame con tus hijos, yo le la dije, madre es vamos. Una madre Incluso naturalizada. Incluso le dije, vamos, Andrea, vamos. ¿Y qué te decía él? Me decía, no, ¿cómo vas a ir? Ay, me dice, ahí van a estar mi familia. ¿Y qué tiene? Si tú así se me, supone que eras, decía. Porque, a ver, si se supone, mira lo que te voy a decir, ¿eh? Me estoy poniendo en tu lugar también. Si se supone que tú eres una mujer buena que ha llegado a la vida de este pobre hombre cuya esposa desnaturalizada lo ha abandonado y le ha dejado a los hijos, con mayor razón tú tendrías que ser bienvenida a la familia y se supone que deberías conocer a los niños abandonados por su madre y deberías decir, pero claro, yo soy más bien en buena hora que yo he llegado a tu vida porque soy una buena mujer que incluso te voy a ayudar con tus hijos. Tú no dijiste, qué raro que no me quiera presentar. Qué raro que no me quiera presentar con la familia, que no me quiera presentar a mis hijos. ¿No te pareció extraño en 2 años de relación? La verdad, ¿ah? No, lo que pasa, él agarró, me presentó a su hermana, me presentó a su hermana, me presentó a su prima, tal María. ¿A tu hermana la has presentado? Me presentó a su hermana. ¿Le has presentado a tu hermana? No, ¿la has presentado a tu hermana? A su hermana no. Que vive... Al que le conocías tú. Pero pregúntale era a ella a ver mi quién prima, es. Pregúntale a Mayra. A ella, porque ella a está Mayra diciendo que tú le has presentado. A mi prima, a ella la única que le conocías. ¿A qué prima? Mayra, una de mis primas mías. ¿Tú conoces a Mayra, la prima? Sí. Qué traidora la sí. Prima. Ella mi prima. Sí, lo conozco, ella es traidora la prima. Compartíamos ella, en mi casa. Bueno, y al final él conocía a la otra mujer. Sí. ¿Sigue siendo amiga de Mayra? Mira, Andrea. ¿Sigue siendo amiga de Mayra? Yo, sí. Seguías, porque mira, me imagino que después de esto. Ella es una prima de él. Sí, pero la conocía a Rosina. Porque ella, no sé. Ella misma le dijo. ¿Qué te está diciendo? Le dijo, sí, le dijo por eso estoy preguntando. Ella le si verdad a ella que le presentó. Se fue a decirle a ella. ¿Por qué misma? Le presentas tú a la familia? ¿Qué traidora la familia? No, si le he presentado. Yo no le he dicho, ¿sabes qué? Este es mi mujer. No lo he sí, dicho. Sí, Andrea, nunca sí lo ha dicho. Lo ha dicho a su prima, lo ha dicho al otro su primo, también le ha dicho. Ella es mi prima, eso lo contesté yo. A su prima María. A su prima María también le ha dicho igualito. Le ha dicho que ella es una señora. Entonces, ¿cuál María? No, que no tenía una prima María aquí en Lima. ¿Qué María? ¿Qué María?
No tenía una prima María, mi prima la Mayra. Piensa, ¿para qué hablas? La Mayra, Mayra. Ella fue. Ya, pero Mayra sabía que tú eras pareja de él. Sí, sí sabía. Incluso todavía ha ido a dormir en su casa de mi amiga. ¿Qué? Ha ido a dormir Mayra cuando yo estaba con él. Los cuatro nos hemos ido a dormir allá. ¿Eso es verdad? Dile la verdad, ¿tá? Porque ya está. No, sí, un día cuando peleó con su pareja, mi prima, me dice, ¿dónde estás tú? ¿Te fuiste a dormir todavía con ella y Mayra y todos sus familiares? En su casa de Rosina. Escúchame, Reinaria, te estoy hablando. Escúchala, te está hablando. Te estoy hablando, ¿te has ido a dormir con ella y con tus primas todavía? ¿Con tu amante? No, le digo que es tu mujer, porque es un amante. Ella se dormía conmigo ahí, la Mayra. A mí me duele, Reinerio, porque yo soy la mamá de tus hijos. Ahí se fue. Tenemos seis hijos. ¿Qué es lo que te ha faltado? No, ¿qué es lo que has buscado con ella? Porque, ¿qué es lo que tiene ella más que yo? Porque ella nunca ha sido mi mujer. Claro que después de un cuarto y llegaba acá, que yo me quedaba horas tardes. Me quedaba a mí me duele, Reina. Yo llegabas del trabajo, te atendía ahora que llegabas. A ver, me decías, Tango, no voy a llegar hoy día porque estoy lejos, estoy viajando. A veces te llamas, ¿dónde estás? Estoy lejos, todavía no voy a llegar. O si llego temprano, me voy a la casa. Claro, así te decía. Así me decías. ¿Y ahora? Porque para que te vayas a dormir con ella. Era así, pues, porque y ahí cuando llegaba muy tarde, y ya no llegaba a la casa. Yo no puedo creer lo que escucho. Y tú lo cuentas con un desparpajo. Ah, no, sí, le pagaba un cuarto. Ah, bueno, así te decía. ¿De qué te haces cargo tú? Ah, yo porque le ponía, tú eres tremendo mentiroso. Yo ¿qué le ha sido, ponía a un niño, al niño, cuando apareció. Y además, Andrea, escúchame. Yo le puse un cuarto a una de mi amiga en su casa, de mi amiga. Te ha dado cama, te ha dado colchón, te ha dado cuarto. ¿Qué más quieres? Trabaja, mamacita, si quieres mantener a tu hijo. ¿Sí? Trabaja. Me ha dado cama, me ha dado colchón. Te ha dado todo. Me ha dado cama, te ha dado colchón, te ha dado cuarto. ¿Cuándo me ha dado todo? Ahora trabaja para que mantengas a tu hijo. Ahora me ha así como cuarto. Tú dices, me río de porque tu marido es un pasatiempo, es un perro. Por eso. Ahora quiero que te ríes en mi cara. Ahora, ¿qué necesitas del perro? ¿Qué necesitas del pasatiempo? Así como tú, ¿te acuerdas que me has dicho una vez cuando yo te he llamado? ¿Qué haces con fulano? ¿Qué me has dicho? Es un pasatiempo tu marido, es un perro, me sigue. Ahora, ¿qué cosa quieres del perro? ¿Qué cosa quieres del amante? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres del pasatiempo que dice? Incluso yo te llamé. Yo te he llamado, señor. Claro, yo te he llamado. ¿Me has llamado tú? Cuando te has llegado a enterar que yo estaba embarazada de 6 meses. No, ya estás mintiendo. Yo te he llamado. ¿Me has llamado? ¿Y ahí tu marido es un... Tu marido... Ahí fue lo que tú me dijiste. Ahí fue lo que tú me dijiste. Sí, mi marido es así, pero yo lo aguanto. Yo no lo aguanto porque tengo cuatro hijos. Yo tengo a mis hijos con él, Incluso me dijiste el día que tú sales embarazada, me dijiste, y no quiero que te he dicho así. Bien claro te he dicho, el día que sales embarazada, no quiero que me dicho, ni a mí ni a mi pareja te he dicho bien claro. El día que nazca tu hijo... Ay, paremos un rato acá, por favor. Así yo te he dicho. Paremos un rato. Yo te dije así. Y aquí no mentiras. Ya, basta, porque ya las hemos escuchado, de verdad. Primero, ¿cuántas veces te ha sido infiel él? Con ella. ¿Solo con ella? Sí. No, esa es mentira. Después de mí... ¿Quién se reía? Estaba con otra mujer. Después de mí, estaba con otra mujer. ¿Sabiendo muy bien que es su amante? ¿Te ha gustado que la otra que sea su amante también? Para. Yo soy la madre de sus hijos. Está bien, eres la mamá. A mí me duele, Andrea, me duele. Está bien, has sido la mamá de sus hijos. Pero yo he convivido con él 2 años. Dos años. Mírame. Mi hijo tiene 22 años y yo hasta ahorita sigo. Ya. Y así no me te vengas a hacer la tonta acá. Y tú sigues porque tú lo aguantas a ese hombre, lo soportas a ese hombre. ¿Y qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? Necesito que paren aquí porque si no, no voy a poder continuar y voy a cortar el programa. Mírame un rato. Cálmate un rato. Tú nunca vas a dejar de ser la mamá de sus hijos. Y eso está bien. Tú le has dado un hogar, has tratado de siempre estar pendiente de él, has sido una esposa, una madre. ¿Entiendes? Sí, André. Ahora, mírame un rato. Solamente mírame a mí. Pero él no tiene derecho a serte infiel con ella, con otra y con otra. Tú y yo sabemos que las mujeres somos muy intuitivas y que sabemos cuando un hombre nos está engañando. Lo sabemos, lo sentimos, lo percibimos. Tú no eres ninguna tonta. Tú lo sabes. Entonces, cuando tú me dices que él solo te ha sido infiel con ella, tú y yo sabemos que eso no es cierto. Y no se trata de aguantar. En el matrimonio no se trata de aguantar. Aguantar que él me sea infiel, aguantar que no me respete, que no me valore.
No se trata de que ella... ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Tú eres una mujer hermosa, eres una mujer buena, eres una mujer que lo has querido, que le has dado todo el amor. Él no se fija en otra porque tú eres menos. No es así. Los hombres que normalmente se fijan en otras mujeres es porque no tienen autoestima. Porque no son hombres que de pronto saben valorar y respetar a una mujer que les ha dado todo. Y no te estoy hablando de los hijos solamente, sino del valor que tienes tú como mujer, que es distinto al ser mamá. Tú tienes un valor como mujer. Tú eres una mujer buena, una mujer inteligente. Y a cualquier hombre podría fijarse también en ti. Eso es lo que tienes que entender. No se trata de pelear por alguien y echarle la culpa a ella. Y te voy a decir algo más. Y eso te lo digo como mamás que somos, ¿ah? Ella tiene un hijo del hombre al que tú has perdonado porque a ti te ha dado la gana. Mírame, por favor, mírame a mí. Tú lo has perdonado. Mañana en Andrea. Abandonó su pasión por el baile, pero ahora no está dispuesto a renunciar a su hijo. Naira, ya no tenía nada contigo a raíz de tu infidelidad. ¿Le fuiste infiel con la prima? No, entré unos mensajes. ¿Pero qué cosa? Que yo quiero ser tu mía. A ver. Acabará la guerra entre Naira y Luis. No hay ningún juez que te haya dicho, ¿sabes qué, Naira? Luis me puede ver así. Andrea, mañana a las 8:45 por ATV. Basta, porque ya las hemos escuchado, de verdad. Primero, ¿cuántas veces te ha sido infiel él? Con ella. ¿Solo con ella? Sí. No, esa es mentira. Después de mí... ¿Quién se reía? Estaba con otra mujer. Después de mí, estaba con otra mujer. ¿Sabiendo muy bien que es su amante? ¿Te ha gustado que la otra que sea su amante también? Para. Yo soy la madre de sus hijos. Está bien, eres la mamá. A mí me duele, Andrea, me duele. Está bien, has sido la mamá de sus hijos, pero yo he convivido con él 2 años. Rosita, para acá un rato. 2 años. Mírame. Mi hijo tiene 22 años y yo hasta ahorita sigo. Ya. Y así no me te vengas a hacer la tonta acá. Y tú sigues porque tú lo aguantas a ese hombre, lo soportas a ese hombre. ¿Qué cosa quieres? Necesito que paren aquí, porque si no, no voy a poder continuar y voy a cortar el programa. Mírame un rato. Cálmate un rato. Tú nunca vas a dejar de ser la mamá de sus hijos. Y eso está bien. Tú le has dado un hogar, has tratado de siempre estar pendiente de él, has sido una esposa, una madre. ¿Entiendes? Sí, André. Ya, ahora, mírame un rato. Solamente mírame a mí. Pero él no tiene derecho a serte infiel con ella, con otra y con otra. Tú y yo sabemos que las mujeres somos muy intuitivas y que sabemos cuando un hombre nos está engañando. Lo sabemos, lo sentimos, lo percibimos. Tú no eres ninguna tonta. Tú lo sabes. Entonces, cuando tú me dices que él solo te ha sido infiel con ella, tú y yo sabemos que eso no es cierto. Y no se trata de aguantar. En el matrimonio no se trata de aguantar. Aguantar que él me sea infiel, aguantar que no me respete, que no me valore. No se trata de que ella... ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Tú eres una mujer hermosa, eres una mujer buena, eres una mujer que lo has querido, que le has dado todo el amor. Él no se fija en otra porque tú eres menos. No es así. Los hombres que normalmente se fijan en otras mujeres es porque no tienen autoestima. Porque no son hombres que de pronto saben valorar y respetar a una mujer que les ha dado todo. Y no te estoy hablando de los hijos solamente, sino del valor que tienes tú como mujer, que es distinto al ser mamá. Tú tienes un valor como mujer. Tú eres una mujer buena, una mujer inteligente. Y a cualquier hombre podría fijarse también en ti. Eso es lo que tienes que entender. No se trata de pelear por alguien y echarle la culpa a ella. Y te voy a decir algo más. Y eso te lo digo como mamás que somos, ¿ah? Ella tiene un hijo del hombre al que tú has perdonado porque a ti te ha dado la gana. Mírame, por favor, mírame a mí. Tú lo has perdonado. No te olvides que tiene un hijo con ella. Y ese niño merece todos los derechos. No se trata de qué quieres, ya te dio un cuarto. No. ¿Sabes qué significa eso? Que él va a tener que tener un contacto con ella si no te guste el resto de su vida porque tiene un hijo. Y el niño no tiene la culpa de nada. Andrea, lo único que te voy a decir. Dime. Pero piensa bien, ¿ah? Yeah. Y piensa bien también con el corazón, porque yo sé que tú tienes un buen corazón. Yo quisiera un ADN de ese niño. No, pues, pero tú no puedes pedir un ADN. ¿Y tú por qué tendrías que pedir? ¿Acaso tú has estado con ella? Para saber
Pero eso no porque es tu problema. Porque eso es lo que me dice él. ¿Qué? Si él ha venido acá en todo momento, tú sabes muy bien que el hijo que tienes con ella es hijo tuyo. ¿Lo has reconocido o no? No lo he firmado yo al niño. Ya, pero es tu hijo. No lo he firmado. Es yo, tu hijo. Desde el primer día. Acá no me vengan con cobardías. A ver, no me vengan con cobardías y acá. No. Y este no es el. Y tampoco este no es el depósito del ADN. Siéntate, claro. Yo le dije sí. a ella. ¿Quieres nunca un vaso con agua? Sí. Nunca por favor, lo he negado. Para el médico ingreso. Que diga la Rosina, yo nunca lo he negado. Yo sé que tú no lo has negado porque sí. esta historia no viene por un sí, ADN. Claro, tú no has lo... pedido. No, lo que pasa es que tu esposa está pidiendo un ADN y me parece injusto. Porque tú sabes muy bien que tú eres el padre del hijo de Rosina. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces sí sabe, no hay que pedir ningún ADN. Yo lo he dicho. Por sí, favor, bueno. Que ingrese Cori. Que ingrese Cori. Cori es amiga de Rosina, es la que te presentó a Rosina. Sí. ¿Verdad? Ella es la dueña del kiosco de este restaurante del mercado, ¿cierto? Sí. Ya, aquí empieza la historia. Buenas Escucho. Noches, Andrea. Hola, Cori, ¿cómo estás? Te he escuchado Bien, reírte gracias. Cuando yo dije, sí. cuando yo pensé si él, que él no tenía... A ver, sido... yo estoy aquí. A ver, miénteme a mí. ¿Cómo? Miénteme a mí. ¿Cómo? Ponte la correa, pues no. ajústate los pantalones y yo miénteme quiero, de lo que le respondas. Yo te voy a mentir. Miénteme a mí. Que fuiste no. tú quien dijo que la señora se había ido con otro hombre, que te ha abandonado, que te ha dejado solo. Con tus hijos, bueno. incluso tu hijita, a tu bueno. hijita, la señora, le ha dicho, ¿ya? ¿sabes qué? Quédate con tu padre aunque te mueras de hambre. Son tus palabras que salió de tu ¿a boca. ¿Qué? Que tú me has dicho a mí así. ¿Mi mujer? Claro, que tú no. has dicho así. ¿Y cómo yo te descubrí? No, no, no. Con un señor que es tu compañero de trabajo, te mandé grabar no. con él cuando hiciste una pollada de un sí. campeonato. No, ese no, video no. yo lo enseñé a ella. Sabiendo muy bien que tiene pareja. Ya, yo lo enseñé porque yo no. nunca estuve no. de acuerdo con esa relación y no mientas. Claro, aquí en mi cara. Nunca, tú nunca estabas y de acuerdo. Toda la vida, nunca, y por eso me has llegado a odiar. Hasta le, tú le quitabas el celular, le bloqueabas los chips, tú siempre agarrabas el celular y le quitabas el chip si a, yo o ¿a otra quién? Persona le a ella. No vas a decir que no, le prohibías hablar hasta con su familia, no querías. A ver, que Cori, vamos a retroceder no. para ponernos en nuestros lugares. Y lo que está diciendo Cori, a ver, hay que ser honestos. Sí. Yo creo que. Y yo tú creo como que tú hombre, a mí me da, realmente como mujer, señora, a mí me da vergüenza yo tener, yo en tu lugar. Iría a un tratamiento, no sé, para realmente yo tener conciencia de cuánto valgo yo y no permitir que un hombre venga y me mienta de esa manera, porque no, ella no es la primera mujer. Ya, pero ella también sabía que él estaba comprometido. Él sí. Yo creo que no, todos... sabía, Andrea. No sé, no sabía. ¿Tú nunca le dijiste? Escúchame, primero ver, te digo, Reynero, en un mes que recién ellos han tenido una relación, ella recién me dijo, porque yo no sabía. Pero cuando y ya es estaban mentira. Juntos, que, ¿tú que le digas dijiste? Que yo te llamé para ir a esa fiesta es mentira. Nos encontramos de casualidad, porque yo claro, en ese bien. Mercado trabajaba. Cori, cuando tú te enteras de que ellos dos estaban juntos, yo tú le dije dijiste a ella, ¿sí? por si acaso él tiene una esposa. Si tiene su mujer, ya, tiene sus hijos. Sabía, entonces pues, él le separarte. Mintió. Ya sé, pero pudo separarse. Ajá. Él dijo, pero ahí él dijo. Separarte. Ahí él no, dijo Andrea, que ya ella ya no está con pero él. Pero pudiste separarte. Yo ya estaba embarazada. Ya estabas embarazada. Pero ¿cuánto tiempo tenías de relación con él? Ya casi 8 meses. Por eso, pero tú has estado casi 2 años. Entonces luego, cuando ya te embarazas y te enteras de que él en realidad tenía una pareja que nunca lo había abandonado, pudiste separarte, pero tú dijiste, no, ya pues, ya estoy embarazada, sigo nomás con él. Así fue. No, no, Andrea. No, si no te separaste. No te separaste, ¿no me estás diciendo? Estabas embarazada, te enteras y no te separas. Continúas con la relación. ¿Sabes por no, qué no, Andrea, este Andrea? No. Claro, porque pues, él si iba, mira, dos... él iba a la casa, así le amenazaba, mentira, sí. le llamaba por teléfono. Llegaba, sí, ahí los a dormir mensajes, llegaba, incluso, pero no vivía con él. Claro, sospechaba, claro, sí, sospechaba. Incluso yo a él un día le dije... A ver, mujeres que me están escuchando y lo saben, las mujeres no somos tontas. Exactamente. Nos damos cuenta porque tenemos intuición, sabemos, tenemos olfato, sexto sentido, como quieras llamarlo. Sabemos cuando un hombre nos está engañando y si no tenemos la certeza, lo sospechamos y no nos falla. Hay que hacerle caso a la intuición. Acá ninguna es tonta. Ni tú eres tonta, ni tú eres tonta. Tú sabías perfectamente bien que algo pasaba con él. Ya sospechabas, ¿sí, sí o no? Por eso no sí, pasaba Andrea. Ni su cumpleaños, ni Navidades, ni sí. Año Nuevo. Y tú tampoco eres tonta. Tú sabías que él andaba en algo, ¿sí o no? Porque yo me enteraba dormía cuando... contigo. No, dormía contigo. Porque me decía que estaba en su trabajo. Pero te dabas cuenta, no, pues, estaba ¿por en sientes? Trabajo, estaba conmigo. Dormías con él. Las mujeres sentimos, algo raro está pasando. La persona no es igual. Por favor, Yermet. ¿Sentías que algo raro pasaba? Yo me llegué a enterar a Andrea por celular, la por mensaje. La certeza la tuviste ahí, pero yo te aseguro, y mírame a los ojos y dime tú a mí que como esposa de él durmiendo en la misma cama,
¿No sentías que algo raro pasaba? ¿Sentías? ¿Cierto? Hasta el momento que yo no descubrí nada, yo no sentía. Entonces, pero desde el momento que yo encontré el celular, ya, pero ya algo había. ¿Y sabes qué pasa a veces con las mujeres? Y se los voy a decir. A veces no queremos ver lo evidente. Nos cegamos. Es como, esta es la familia que yo tengo. Yo entiendo. Todos queremos tener, bueno, la gran mayoría de mujeres que deciden tener un hogar, quieren conservarlo. Y es lógico, porque quieres tener a tu esposo, quieres tener a tus hijos, la familia feliz, el hogar. Claro que sí, por supuesto que queremos. Pero llega un momento en que no podemos hacernos las ciegas. Y no podemos decir, en realidad, yo sospecho, pero como no tengo la certeza, entonces me hago la loca y en realidad permito todo. No se trata de permitir todo, eso no es amor. Y al final le voy a decir algo más a las dos, sobre todo a ti. Cuando uno quiere conservar el matrimonio, tiene que hacerlo por el amor que le tiene al hombre, no por los hijos. Porque los hijos se van. Tarde o temprano, los hijos se van. Y lo sabemos, así como te fuiste tú, así como te fuiste tú de tu casa, así como tú, como yo, como todos. No vamos a ir, no vivimos con los papás el resto de nuestras vidas. Entonces, el hombre que está contigo, tiene que estar contigo no porque eres la mamá de sus hijos, sino porque te ama, porque te respeta, porque te valora, porque te admira. Y tú también tienes que estar con él porque lo amas, porque te respeta, porque lo respetas tú, porque tú lo admiras. Pero mira lo que está pasando y tengo la sensación, Yermet, y te lo digo con todo el respeto y con todo el cariño también, porque valoro mucho que vengas aquí a contarnos tu historia, porque tu historia es la historia de muchas mujeres que te están viendo en este momento y seguramente están viviendo una situación como la tuya. No se trata de ella, se trata de él. Yo hasta el día, hasta ¿qué minuto? ¿En qué minuto estamos del programa? 40. Escuchen, ¿ah? Minuto 40. En ningún momento te he escuchado a ti hacer un mea culpa, hacerte cargo de algo y decir, ¿saben qué? En realidad el culpable fui yo. Nada, tú estás pero mudo. Así, incólume, el parado, ¿no? Tranquilo, con él lo es. Fresh, fresh estás, fresco. No, porque el bebé va a cumplir 8 años. Quiero escucharte y hablar. Es que, bueno, dame un segundo, Cori. Habla, bueno, para mí no es como yo le he dicho a Rosina. Creo que mira, creo le que, digo, dame yo, un segundo, yo no, Yermet, ¿te sientes bien? ¿O sí. Y yo nunca le digo, sí, te he negado que a él. Para el médico igual, al, ingrese. A él no nunca le he negado nada, le digo. Ya, yo me respondí de todo él. ¿De qué? Del niño, primero. No estoy hablando del niño, estoy hablando de tu infidelidad. De que has jugado con dos mujeres y de lo mentiroso que has sido. ¿Quieres que te lo diga más claro? Hazte cargo, di jugué con dos mujeres. No fui un buen hombre. Tú no me mires así, ¿ah? ¿Eh? Me miras como sorprendido. ¿Yo? No, si tú, te lo digo en tu cara, mirándote. ¿No jugaste con dos mujeres? ¿No le mentiste a ella o no? Se acostaba, sí, conmigo, se acostaba también con ella. Entonces, lo que tendrías, dame un segundo, por favor. ¿Cuándo? Es que estoy ya me estoy desesperando, perdón. Porque ¿sabes qué siento? Que hay dos mujeres que se están enfrentando y que el verdadero responsable aquí, que eres tú, estás tranquilo y no te estás dando cuenta. Como padre, vamos a hablar de eso con el abogado. Por supuesto que vamos a hablar con el abogado. Es el doctor Roberto Miranda, ¿no? Vamos, Andrea, a hablar con él. Como tu responsabilidad de papá. Yo te estoy hablando de tu responsabilidad de hombre. Tú deberías pedirle perdón a ella, que es tu esposa, y pedirle perdón a ella también. Porque tú no has jugado bien. Tú te has portado mal. ¿Tú entiendes eso? Porque tu cara es como... ¿Lo han visto? Me mira como, ¿de qué me estás hablando? Incluso yo hablé con mi señor, le dije, le he confesado sobre de Rosina, ¿no? Bueno, mira, si le fallaste, he fallado. Ya de aquí no volverá a pasar nunca más esto. Le digo, bueno, esperemos regresar normal, le digo, con tus hijos acá en la casa. ¿Tú sabes lo que es pedir perdón? Y ahí... ¿Tú sabes lo que es pedir perdón? ¿Alguna vez alguien te ha hecho daño a ti? ¿Alguien te ha fallado? ¿Alguien te ha traicionado? No, Andrea. Bueno, es horrible. ¿Sabes qué sientes? Sientes un puñal acá, un vacío. Que la persona que tú quieres, que la persona por la que has dado todo, te clave un puñal por la espalda. Es un dolor muy fuerte. Así se siente la traición. Y lo mínimo que tú esperas es que la persona que te ha hecho daño te diga perdóname, pero de corazón. ¿Nunca le has pedido perdón a ella? Sí, le dije yo, cuando regresé a mi casa, le dije. Para poder regresar a mi casa, le he dicho, antes de llegar a mi casa, le he dicho.
¿Qué le has dicho? Le he dicho que me perdone, pero si te he ofendido bastante, le digo. ¿Si te he ofendido? Sí, no. Y así le he dicho yo, y me dice, sí, tú me has hecho un daño demasiado fuerte, demasiado grande. Entonces perdóname, Germán, le digo, que quiero regresar a la casa. Si ella te hubiese traicionado, ¿tú la hubieses perdonado? Si ella hubiese estado con otro hombre y hubiese tenido un hijo con otro hombre, ¿tú la hubieses perdonado? No te puede contestar eso, Andrea. No, porque no te conviene. Pero no lo hubieses perdonado, ¿no? Obvio. ¿Lo hubieses perdonado o no? No sé eso, la verdad. ¿No? Porque nunca me pasó eso. Ojalá no te pase nunca. Ojalá no te pase nunca. ¿Y a ella no crees que también... ¿Ella no crees tú que merece unas disculpas también? Porque tampoco fuiste muy claro. O tú fuiste y le dijiste, claro, hola. A ella. Me llamo. Tú le dijiste... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dijiste, Rosina, me llamo Reinedio. Hola, yo tengo una esposa que se llama Yermet y tengo una familia, pero igual quiero acostarme contigo. ¿Tú le dijiste eso cuando no, la nunca conociste? Le dije eso, Andrea. Ah, ¿no le hablaste? Nunca le dije a Rosina eso porque después ella sabía muy bien. ¿Después de cuánto después, tiempo? Ella sabía muy bien cuando la señora después Corina le dijo que hoy no te estés metiendo con mi amigo porque él tiene su señora, tiene sus hijos. ¿Después de cuánto tiempo que tú ya estabas saliendo con ella y hablanqueaste? Dos meses, tres meses, por algo por ahí. Por eso pues, después de tres meses, pero no te presentaste diciéndole, hola, soy un hombre casado, tengo una esposa y tengo hijos, ¿quieres ser mi amante? Así no te presentaste. No, nunca le dije eso. Ya, pues entonces mentiste, pues. Que lo han siempre decías mentiras, pues. Mentiras. Al inicio eres tan cínico, tan eso, mentiroso. Que no. Andrea, sabiendo muy bien, ella se había enterado, ella seguía estando. Yermet, igual le mintió. Sí, igual, porque él mismo mentiste, le buscaba, que mentiste, él mismo no. le amenazaba, incluso él mismo le decía Andrea, cosas. Ay, no, ella lamentablemente ha hecho perder el celular. Incluso al inicio igual mentiste o no mentiste al inicio. ¿Al inicio? Sí, con ella. Bueno, si le mentí, bueno. Sí, pues. No es que bueno, mentiste. Claro. Mentiste. Pues, los hombres tienen que también... A incluso ver, uno tiene que también tener la valentía de reconocer. Si tú quieres enmendar, digamos, esta traición, este error, o como tú quieras llamarle, falta, lo que tú quieras, infidelidad, uno tiene que también blanquear la situación y pedir perdón cuando uno tiene que pedir perdón, sobre todo porque tienes un hijo con ella. Y si tú quieres, a partir de ahora, serle fiel completamente y ella desea confiar en ti y perdonarte de corazón, hay que decir las cosas claras. Claro, diga entonces, toda la verdad. Pide también disculpas a ella porque no fuiste claro al inicio. Le mentiste al inicio, ¿o me no? Me gustaría que digas toda la verdad. Cori, dame un segundo, por favor. ¿No crees que ella merece unas disculpas también? Sí, está bien, Andrea. Pero díselo a ella, no a mí. Bueno, Rosina, me disculpas entonces y perdóname por todo lo que pasó, Rosina. Que ingrese el doctor Roberto Miranda, por favor. A ver, estas son las historias de la vida real. Esto pasa muchas veces. Eso seguramente te está pasando a ti, que me estás viendo. Buenas noches, Andrea. Seas hombre o mujer, siéntate al lado de tu esposa, por favor. ¿Cómo está, doctor Roberto Miranda? Muchas gracias. Historias, pero que suceden. Usted en su despacho debe ver historias como estas. Así es, Andrea. Muchísimas gracias. ¿Puedo sentar, Andrea? Sí, claro, siéntate. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy, doctor Roberto Miranda? Bueno, se ha judicializado un pedido de alimentos. Uh-huh. Este fue dictado con una sentencia de 500 soles y a la fecha hay una deuda de más de 21.500. ¿Un montón? Sí, son como 40 meses que no están acreditados en el expediente de deuda, ¿no? Entonces se debería eso cubrir de modo tal de que pueda ya liberarse aquí el caballero de esa obligación alimenticia y ponerse al día, obviamente, con lo que pueda resultar ya cada mes con la obligación que tiene judicial. Ya, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, primero, ponerte al día, evidentemente, tienes que o prorratearlo, conversar. Vamos a levantarnos, por favor, conversar con el doctor Roberto Miranda, porque, ojo, si no pasas esta pensión de alimentos, te vas preso. Así de simple, ¿ah? ¿Eh? Y nadie quiere que te vayas preso. ¿Qué? Sí sabes eso, ¿no? La ley dice que cuando sí, no... Por eso es importante lo que te está diciendo el doctor Roberto Miranda. Es importante que converses con él, que converses con Rosina también para que lleguen a un acuerdo y de repente ir de manera fraccionada, ir pagando. Es una buena alternativa. Claro, me imagino que no tendrás los 21.000 soles para darlo inmediatamente, pero sí llegar a un acuerdo y comportarte como un papá, no solamente para los hijos que tienes con Yermet, sino también para el hijo que tienes con Rosina. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo?
Sí, Andrea, pero yo a ella, a Rosina, yo siempre le daba, aunque no cantidad millonada le daba, pues sí lo pasaba yo a él. Cuando pero nunca lo pasaba en documento, pero nunca. ¿Por qué? Pero a ver, voy a repetirles a las personas, hombres, que me están viendo. Cuando tienes pero, Andrea, un proceso de alimentos... Que muestre su voucher si me ha dado. Por eso, pues eso es lo que justo les iba a decir. ¿Qué te muestra? Hay hombres, yo no digo que no todos, pero hay hombres que de pronto cometen el error, doctor Roberto Miranda, de darle la mano a la mamá del niño. Cuando hay un proceso judicial, eso no lo puedes hacer. Por eso, en el proceso hay una cuenta en el Banco de la Nación y tienes que ir todos los meses y depositar. Si tú le diste la mano, no cuenta, al juez no le importa, solo le importa lo que está en el voucher. ¿Sí o no? Sí, tiene que estar bancarizado, preferible. Exacto. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tiene que suceder para que no seas un deudor, ¿no? Un hombre moroso y que no tengas devengados con tu hijo. A ver, yo les quiero decir a las dos, de verdad, sobre todo a ti, Yermet, que agradezco la confianza que has tenido aquí. Sí, Andrea. Yo deseo algo, mira, ojalá que algo de lo que yo te he dicho, tú eres una mujer inteligente, algo de lo que yo te he dicho, aunque sea, lo pienses. Hay una frase que a mí me encanta, y te la voy a decir a ti. Yo creo, y te lo digo de corazón, que tú mereces más de lo que tienes. ¿Ya? Piensa lo que tengo. Ya, André. Gracias. Gracias, André. Gracias. Muchísimas Andrea. Gracias, doctor Roberto Miranda. Gracias, Rosina. Reúnete inmediatamente con el doctor Roberto Miranda para que hable. Justo. Sí, perdón. Algo me está diciendo Rosina. Me está diciendo que tu hijo quiere verte. Te vas a reunir con tu hijo, me imagino. Anda, véalo a tu hijo. Sí, está bien, Andrea. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, es lo que tu hijo quiere, lo mejor para tu hijo. Gracias por haber venido, Rosina, te deseo lo mejor. Anda, por favor. Eso es lo que acaba de pasar ahorita. Bueno, estas son cosas que suceden. Aquí no hay, como ustedes ya saben, nada maquillado. Y aquí lo importante es la felicidad de un niño y que el niño, por supuesto, tenga todos los derechos. Así como los hijos de Yermet, también el mismo derecho tiene el hijo de Rosina. Hay que pensar las cosas cuando uno las hace. Y cuando uno toma decisiones en la vida, hay que saber también que todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Hay que pensar lo que uno hace. Y lo que ha pedido el hijo de Rosina es algo que, claro, es un niño de 7 años que quiere ver a su papá y eso es lo que va a suceder. Con esa imagen los voy a dejar. Los niños siempre van a ser lo primero. Eso para nosotros es la prioridad en cada programa. Ahora sí me tengo que despedir. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.